Señores y señores de la Máquina Deportiva y las Cinco Esquinas, seguimos cubriendo aquí en el estadio de los Yankees y nos encontramos ahora con Luis Severino. Luis Severino, ¿te ha extrañado el juego desde que estaba fuera y entraste de nuevo? No, claro que sí, yo soy un jugador y me encanta estar aquí con el equipo, apoyándolo y también compitiendo. Luis, vemos que tu brazo se siente como fortalecido y tú te encuentras ya 100%. Claro que sí, o sea, me siento saludable, hicimos un tremendo trabajo en el off-season para estar aquí en este momento y hasta ahora todo va bien. Hablando de ese 100%, en el primer juego llegaste a 100 millas, 97. ¿Eso tú te lo trazaste o vino así de repente? No, claro que no, ¿sabes? Yo no estaba pensando tirar 100 millas, estaba tratando de hacer el trabajo, pero la adrenalina de juego hace eso. Estaba tratando de hacer mi trabajo y ayudar a mi equipo a ganar. ¿Cómo ves el equipo de los Yankees para esta temporada? Estamos bien, hemos tenido, ¿sabes?, un poquito, unos cuantos juegos malos, unos cuantos juegos buenos, pero esa es parte del juego. El béisbol es impredecible, por eso que el béisbol es tan lindo, porque nadie sabe quién va a ganar o qué equipo te va a ganar. Lo que tenemos que hacer es seguir luchando y tratar de hacer un mejor trabajo. ¿Vienes con tu misma estrategia de lanzamiento o tienes algo nuevo diferente a lo que tú has sido hasta ahora? No, lo mismo lanzamiento, lo único diferente, ¿sabes?, soy yo, tratando de localizar más, no tratar de pasar a todo el mundo con mis retas, sino localizar con mi cambio y mi pitcher secundario. Ok, pues nada, Luis Severino, sabemos que tienes que irte a seguir trabajando allá adentro, de todas maneras, te deseamos que tenga el mejor éxito aquí en el equipo de los Yankees, que sabemos que tú lo vas a lograr porque el talento está ahí. Y ha demostrado desde el principio de que ya tu brazo está sano. Muchas gracias. Bueno, continúen ustedes ahí con la Máquina Deportiva y las Cinco Esquinas. Les reportó Julio César Pérez, el Chino.